Muy buenas tardes, bienvenidos a mi taller. Espero, como siempre, como todos los días, estén ahí muy juiciosos, muy pendientes de nuestros proyectos, de nuestros invitados, de todo lo nuevo que traemos para ustedes, técnicas nuevas, cada vez cosas diferentes, para que puedan poner todo esto en práctica y que mejor que desde sus casas, que no tengan que moverse, en apagar una clase, hacer lo que ahí en su casita, ustedes puedan sentarse, hacer su proyecto más adelante, pero yo sí les pido, con mucho tiempo, tengan a la mano la libreta de apuntes. ¿Para qué? Para que tomen esa lista de materiales, tomen el paso a paso, pues puedan hacer algún comentario, alguna inquietud que tengan, también se comuniquen, entonces tengan ahí los teléfonos que les vamos a dar a continuación, lo mismo con la tallerista, siempre tenemos una tallerista invitada y pues quiero que tengan todos los datos de ella, no sabemos cuándo vamos a necesitar de pronto de un consejo, de una sugerencia y ahí los tenemos todos a la mano. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, la 018-1127-222 y el 872-7616 acá en la ciudad de Manizales para que ustedes se comuniquen y participen. Recuerden que todas estas inquietudes, pues muchas personas no pueden de pronto comunicarse directamente ahorita, pero también pueden a través de nuestro correo. Recuerden, es mitaller@telecafe.tv y ahí ustedes pueden recibir. Recibimos nosotros todas esas inquietudes, todas esas sugerencias que ustedes tienen para nosotros, porque pues de eso se trata el programa también, de complacerlos a ustedes. Recuerden que este programa y todos los que han pasado, pues ustedes simplemente, si se perdieron de alguno o de un paso a paso, en YouTube nos encuentran como Mi Taller Telecafé también. Entonces, para que estén muy pendientes, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí todos estos días acompañándonos 3:30 de la tarde y darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a Paula Yamile. Paula Yamile, muy buenas tardes, bienvenida a mi taller. Buenas tardes, doña Nelly. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y hoy vamos a trabajar una cerámica. Sí, pintura sobre cerámica, doña Nelly. Paula Yamile trabaja tanto la madera, pues, prácticamente que de todo, así como yo, somos toderas. Trabajamos porcelanicrón, el foamy, la madera, la cerámica, lo que nos pongan, mejor dicho, porque pues hay que saber de todo un poquito. Sí, entonces, eso es lo bueno. Y que Paula Yamile también está dando talleres personalizados, los está dando también empresariales, para que quienes de pronto necesitan, pues tomen nota ahorita del contacto, el teléfono de Paula Yamile, para que se comuniquen más adelante con ella. Además, también está dando unos, además está dando también unos seminarios. Sí, doña. Ahorita, ¿para qué fecha es que viene el seminario? Los tenemos para el mes de abril, no hemos definido todavía la fecha, pero tenemos la maleta y tenemos un florero. Sí. Entonces, para que... Espero que estén ustedes muy juiciosos. Se mostró en el programa pasado, que ya debe estar en YouTube también, por si quieren verlos ahí. Sí, ahí pueden ustedes observar qué es lo que Paula Yamile va a enseñar en sus seminarios, para que estén muy atentos. Bueno, entonces les vamos a dar a continuación la lista de materiales para que ustedes tomen nota. Bueno, se necesita un bizcocho en cerámica, pintura negra, blanca y café, pincel chino, óleos translúcidos de diferentes colores. Eso es toda la lista de materiales, sí, es muy cortica, sí, es para cortica. Realizar esta negra que ustedes ven ahí, hermosísima. Entonces, además me estaba diciendo Paula Yamile que viene la pareja, viene el negro también acompañando, sí, ahí la negra con sus frutas. Sí, doña Nelly, esta es un tipo de cerámica nuevo que llegó, que es el negro y la negra y con sus frutas. Y tenemos estos tres estilos también que los vamos a trabajar el día de hoy para que ustedes los vean. Entonces, todos son diferentes, pero a ver, todas las negras están como en pose diferente, pero son igual, todas tienen frutas. Sí, doña Nelly. Entonces, sí, prácticamente que es el mismo paso a paso, simplemente sí, cambian Nelly, colores, a como cada uno desee trabajar. Sí, doña Nelly. Bueno, entonces, vamos a empezar con nuestro proyecto. ¿Qué fue lo primero que se le hizo a esta negra? ¿Qué fue la base que se le dio? Porque hay que traer a veces pasitos adelantados, entonces... Sí, doña Nelly, pues esta negra ya tiene la base de color negro. Nosotros podemos utilizar diferentes tipos de base, en este caso es negra. Vamos a realizarle brocha seca, muchas personas ya saben cuál es el tema de la brocha seca. Aquí lo vamos a reforzar un poquito en este proyecto. Bueno, entonces ya teniendo la base, vamos a coger un pincel chino redondo y vamos a descargar. Cargamos con pintura blanca, descargamos sobre un cartón o sobre una tablita de madera y vamos a empezar a darle toquecitos blancos a lo que es el vestido de la palenquera y a las fruticas. Es solamente la piel, no. La piel no, porque la piel ya la vamos a trabajar en otra técnica, en otro color. Y sí, no necesitamos de ponerle blanco encima. Sí, doña Nelly. De pronto cuando la pintura está un poco
seca, entonces simplemente humectamos con agua y seguimos trabajando lo que es la brocha seca. Es muy importante tener algo sobre qué descargar, puede ser un cartón, puede ser una toallita absorbente para que nos quede bien realizada la brocha seca. ¿Qué es lo más importante? Que nos queden las profundidades del color de la base, si es gris, si es en este caso que es negra. Bueno, yo voy a correr acá un poquito porque para que nos vean nuestros televidentes allí todo este paso a paso. Claro, vamos a correr un poquito. Entonces aquí seguimos dando brocha seca. La idea no es cubrir todo, cubrirle todo el fondo negro, sino simplemente, por eso se llama brocha seca, porque es con el pincel un poco seco, solo lo untamos un poco de pintura blanca y vamos como limpiando el pincel en lo que es nuestra cerámica. Entonces vamos haciéndole en todas las superficies del vestido. No importa que de pronto se nos manche un poquitico la piel con blanco, porque ya ahorita le vamos a trabajar lo que es el color café o siena. Hay otro que es muy bonito que es estilo tornasol, que es como tornasolado, pero se llama piel sul, que es un color muy bonito, es un café, pero satinado. Es especial para las negras. Sí. Yo pienso que es una piel especial para ellas. Entonces, quienes lo... Yo sé que se consigue muy fácil en el mercado, donde venden todo lo de manualidades, conseguir el piel sul, pero se le aplica también después de que se le aplica el café o no, directamente sobre el negro. Como ya dimos base negra, no hay necesidad, podemos aplicarlo directamente sobre el negro, dependiendo del color de la piel que le quiera yo lograr pues a nuestra cerámica. Aquí seguimos dando nuestra brocha seca, la idea es que sea por toda la cerámica. Sí, a toda la pieza. A toda la pieza. Bien aplicadita, que no nos quede mucho espacio. Sí, la idea es que vamos en orden aplicando brocha seca. Hay muchos motivos este año diferentes, entonces para que se animen a pintar cerámica, que es muy fácil. Hoy en día con las bases y todos los materiales que existen, es muy fácil trabajar la cerámica. Exacto, ¿no? Y porque además, por lo regular las señoras les toca cada año comprar pinturas para los hijos o para ellos que de pronto ya tienen un proyecto ahí, todavía tienen pinturas, vayan a ir agotando todo lo que tienen a la mano, todas las pinturas, y pues qué mejor que utilizarla. Vean, esta cerámica va de todos los colores. Se valen de todos porque tienen frutas y las frutas pues son colores muy variados, entonces ahí van a poder utilizar todo lo que tengan. Sí, doña Nelly. Y más que los colores, ahorita los neones también se usan mucho, entonces también si yo quiero unos colores bien fuertes, también los puedo trabajar sobre esta cerámica. Es como yo la quiera trabajar, yo la puedo trabajar en el color, los colores que yo quiera. Y otra cosa, también se presta mucho para colocarle accesorios, cualquier variedad de accesorios que queramos luego de tenerla, ¿no es cierto? Sí, doña Nelly. De tenerla decorada, entonces ustedes ya le pueden hacer unos aretes, le pueden hacer pulseras, le pueden hacer muchas cosas para que les quede bien hermosa esa negra. Sí, porque de por sí las palenqueras son muy elegantes, son muy decoradas, entonces le podemos colocar lo que son sus aretes, sus manillas, todo lo que le queramos decorar, podemos... Hay unas que vienen como con floreros, también le podemos colocar flores o espigas, lo que o a nuestro gusto, o piedras, lo que nosotros queramos colocar. Bueno, acá ya tiene más la brocha seca, ya la tiene aplicadita. Yo le puedo dar varias capas de brocha seca, ya pues dependiendo como qué tan blanco quiero o qué tan fuerte quiero que me quede el color. Si lo quiero muy claro, le doy poca brocha seca. Si lo quiero ya que se me ve, no te viene el color, entonces le sube un poquito más el blanco, le voy subiendo más el tono, pero igual así muy seco el pincel, sí, muy que seco, que no nos quede muy mojado. Bueno, entonces ahorita vamos a utilizar un óleo translúcido color magenta, lo vamos a aplicar en el vestido. Entonces simplemente yo puedo trabajarlo también con el mismo pincel que utilicé. Cargo un poco, descargo pues como para que no me quede, y empiezo a pintar con el color magenta el vestido. Yo puedo ayudarme con un pincel chino. Yo les sugiero mucho que todos los pincelitos viejos los vayan guardando, porque son muy importantes para todos estos trabajos de sobre cerámica, nos sirven mucho. Sí, además cuando se va a aplicar brocha seca, entre más dura sea la cerda, pues muchísimo mejor. O yo no sé, a mí también me encanta trabajar con los pinceles más gastaditos. Sí, doña Nelly. Igual cuando trabajamos lo que es la brocha seca, lo que decíamos, los pinceles pues se desgastan mucho, pero nos sirven para trabajar con pátinas,
con óleos translúcidos, para trabajar en las plantillas, que hay que hacerle tanta fuerza, tanta a veces, presión, en tanta presión, entonces les va a servir mucho. O sea, que no guarden ahí esos pincelitos viejitos, que mientras ustedes los cuiden, la cerda esté bien todavía, les sirve muchísimo tiempo. Sí, bueno, entonces aquí sigo aplicándole el color magenta a todo lo que es el vestido. Igual la puede sacar, exacto, eso le voy a preguntar, todo completo en el mismo tono, o pueden cambiar de tono, y lo mismo la pañoleta, que le haga contraste todo el vestido, ¿no? Sí, yo puedo utilizar diferentes tonos, pero en este caso, pues, si quiero, también le puedo aplicar en las tres piezas el mismo tono, para que nos quede más parejo. Sí. Además, porque les aconsejo que sí sea el mismo tono en este caso, porque como tiene tanta fruta, entonces la variedad de colores ya se nos va a confundir un poco, en cambio así sí nos resaltaría más el vestido. Aparte de todas las frutas que lleva ya. Sí, ella tiene muchos tonos, entonces es mejor como que el vestido pues sea en un todo solo. Todo en un solo tono. En un solo color. Sí, sí, que les aconsejo también, para que tengan eso muy en cuenta cuando vayan a pintar estas cerámicas, que tienen tanta variedad de colores, entonces en lo que es el vestido, todo en un solo color. Sí. Entonces aquí seguimos aplicando nuestro. Yo puedo trabajar con el mismo pincel toda la pieza, limpiándolo. En una franelita o en una toalla absorbente, yo lo puedo ir limpiando. Aquí vamos viendo pues cómo nos va quedando el tono. Bien pulidito, después cogemos con un pincel, con un delineador, y seguimos pintando. Con los óleos translúcidos se pinta muy fácil, muy rápido. Exacto. Entonces yo puedo coger varios tonitos. Acá tengo el verde también. Entonces tenemos, aquí tenemos peras, tenemos mandarinas, entonces podemos empezar a aplicar los tonitos. En óleos translúcidos. En óleos translúcidos, solamente necesito una capa, pues para nuestro, la piecita pues que estemos pintando. Entonces aquí en este caso podemos aplicarle a varias fruticas, por ejemplo coger primero los que tienen color verde claro, lo que son las peras, los limones, podemos empezarle a aplicar esos tonos. Y limpiamos el pincel, ya podemos coger un tono naranja, puede ser, limpiamos un poquito nuestro pincel y seguimos con todo lo que son las mandarinas. Bueno, Paula Yamile, mientras va pintando ahí todo ese poco de frutas, porque tenemos una gran variedad de frutas en esas cestas de la esta negra, vamos a un pequeño corte comerciales y ya regresamos para que ustedes vean pues cómo va nuestro proyecto, lo vean terminar hasta el final y aprendan todo el paso a paso. Bueno, de regreso a mi taller, espero que estén ahí todavía muy juiciosos, porque nos falta mucho con esta negra. Les vamos a explicar los tonos de piel, ya les dijimos, pues si tenemos la base negra y podemos conseguir la piel zulu, así como suena, piel zulu, pues van, la consiguen, se la aplican sobre ese negro, nos va a quedar muy linda. Pero Paula Yamile les tiene otra opción, porque pues hay gente que dice, ah, no, yo no voy a comprar la piel zulu porque no voy a pintar sin una negra y tengo acá café. Entonces Paula Yamile les va a dar esa opción también, de que pinten con un café, y les va a quedar muy bonita también la piel. Claro, sí, doña Nelly. Por aquí le vamos a aplicar un tono, puede ser chocolate o un café oscuro. A toda la piel. A toda la piel, porque ella ya tiene pues la base negra. La base negra. Bueno, entonces mientras Paula Yamile le aplica el color piel, vamos a saludar a doña Edilma. Buenas tardes. Felices Pascuas para usted y la tallerista. Amén. Doña Edilma. Que Dios las bendiga. Amén, para usted también. Ahora, a felicitarlas, a preguntarle a la profe, en caso tal de que uno le pueda aplicar la piel zulú, si de echarle la base negra, ¿se puede también? De por sí es mejor que tenga una base oscura para aplicarle la piel zulú, puede ser un café, puede ser un negro, pero que sea un tono más bien oscuro. Ah, sí, bueno. Sí, doña Edilma, y la noto muy contenta esta tarde. Cambiadita. Hay que... A veces es estar uno como el payaso, doña Nelly. Ay, no. Sí. Doña Edilma, no. Para adelante. No sabe, qué lleva uno en el corazón. Sí, pero entre más días yo la noto más animadita, las cosas van cambiando un poco. Hay que aceptar las realidades a veces.
tan bella. Se nos fue el tono. Doña Edilma, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Espero pues le haya servido la sugerencia que le dio Paula Yamile. Que Dios me la bendiga. Éxitos para adelante, Doña Edilma. Bueno, aquí toda la piel en un color café. En un color café, en un siena crudo, chocolate. El que yo le sugiero, ahorita vamos a ver en la negrita que tenemos enseguida, que esta sí tiene piel Zulu. Esta sí la vamos a trabajar con un tono chocolate o café oscuro. Podemos trabajar para que ustedes vean que no solamente tiene que ser esa piel Zulu, que pueden utilizar otra y también les va a quedar muy bonita la negra. Sí, doña Nelly, sí. Eso es lo más importante, y que ustedes estén entendiendo y que ustedes lleven allá ese paso a paso en la casa, que estén muy atentas. Paula Yamile, regalémosle a nuestras televidentes pues número de contacto para que se comuniquen contigo si quieren un taller, si quieren ir al seminario. Es el 311-340-5297. Ese es mi número de celular. 311, ahí está en pantalla. Sí. Miren, ahí está en pantalla para que ustedes tomen nota de ese teléfono, para que si más adelante tienen alguna inquietud, alguna pregunta para Paula Yamile, pues ahí la pueden contactar. Quienes quieren tomar los talleres también pueden comunicarse con ella para estos seminarios o para las clases. Sí, doña Nelly. Vamos a tener un seminario muy bonito que es vintage, pero vintage como infantil, para que podamos trabajar diferentes técnicas sobre ese proyecto, entonces, para que se animen ahorita en el mes de abril. Qué bueno, interesante ese taller, Paula Yamile, espero que pues asista muchísima gente, es muy bonito, es muy actualizado, que eso es lo más importante, usted estar en todos los talleres, pero actualizados, todo lo que está viniendo nuevo, ¿no es cierto? Sí, doña Nelly. Muy importante. Muy importante para todas nuestras televidentes. Ahí ya aplicamos color piel, ya cuestión de maquillaje, pues apenas seque muy bien, deben de dejarle secar muy bien, ¿cierto? Sí, doña Nelly. Esos son los paso a paso. Bueno, como ya tenemos un poquito acá, una un poco más adelantadita, yo se la voy a pasar aquí a Paula Yamile y vamos a mirar el cambio de piel, miren. Esta es piel Zulu. Esta es piel Zulu. Entonces es como un poco, da matices, como tornasoladita, entonces es un color muy lindo, es una opción que pueden también tener las señoras en la casa, la pueden conseguir en cualquier almacén de manualidades, entonces le podemos aplicar ese o el café que acabamos de aplicar. Bueno, Lady, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, doña Nelly, ¿cómo me le va? Muy bien, muchísimas gracias, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Cuente. Para felicitar a nuestra tallerista Paula por esa negrita que está pintando tan divina. Y a usted también, muchas gracias. Muchas felicitaciones, doña Nelly. Tan hermosa, Lady. Muchísimas gracias. ¿Y de pronto tienes alguna pregunta? No, está todo muy perfecto, muy clarito. Muchísimas bueno. Una feliz tarde para ti también. Gracias, que Dios te bendiga. Chao, muchas gracias por estar tan pendientes de mi taller, conectados ahí todas las tardes. Qué rico, que les encanten las manualidades, y pues lo bueno es que nosotros estamos variando mucho para que ustedes cada vez aprendan cosas diferentes sobre madera, sobre tela, bueno, infinidad de cosas, la bisutería, los productos de aseo, todo esto lo estamos enseñando para que ustedes no se despeguen todas las tardes de ahí, de nuestro canal regional Telecafé. Entonces recuerden que incluso la programación empieza desde las 2 de la tarde, arrancan ahí, terminan con mi taller. Entonces espero me acompañen todos los días 3 y 30 de la tarde, pero quienes quieren toda la programación, que está buenísima desde las 2 de la tarde. Bueno, Paula Yamile, ¿con qué seguimos? Bueno, ahorita vamos a utilizar, ya tienen las bases, vamos a hacerle un poco de ponceado. Esta negrita tiene en el vestido un color amarillo, entonces con un acrílico ya utilizamos lo que es óleo traslúcido. Ya vamos a utilizar acrílico amarillo como para darle luz, cargamos, descargamos con una esponjita, descargamos sobre una maderita o sobre un cartoncito y vamos a empezar a poncear sobre ciertos espacios de nuestro amarillo. Y resalta más el amarillo. Y resalta. En ese momento estamos ponceando. Ahorita vamos a dar un poco de brocha seca como para darle. Yo voy como a adelantarles ahí, como a ponerlas al día. La negra se pintó toda en acrílico negro. Sí, doña. Luego pasamos al acrílico blanco en brocha seca. Sí. Y luego el traslúcido amarillo. Traslúcido, sí. Pero sobre ese traslúcido, cuando ya está seco, le aplicamos nuevamente acrílico amarillo. Para acrílico, ponceando un poco, no por toda la pieza, sino como por ciertas partes. Exacto. Como empezar a darle como luces. Bueno. Buenas tardes, Yolanda, ¿cómo está? Aló. Se nos cayó la llamada de Yolanda. Bueno, pues te comunicas nuevamente con nosotros, si tenías de pronto alguna inquietud, alguna pregunta.
para que te comuniques nuevamente. Bueno, entonces acá seguimos ponceando. Dando luces solamente. Dando luces solamente, no tiene que ser pues como pero a si toda se el color muy sí, bonito. Va subiendo. Al tenerlo ya así todo, con el fondo amarillo en el translúcido sí, y ahora con el acrílico. Sí, entonces así empezamos a darle lo que son las luces y ahorita con blanco también vamos a trabajarle un poco, pero con color blanco. Entonces uh-huh, con el pincel chino. Entonces vamos a dejar nuestras plumitas a un lado y vamos a empezar a darle todo lo que son las luces. O sea, las frutas ya tienen los tonos básicos, entonces yo puedo cargar mi pincel chino, lo lavo un poquito. Lo que yo les decía, yo puedo trabajar con este mismo pincel toda la pieza, uh-huh, siempre y cuando tenga pues donde estar descargando, limpiando nuestro pincel. No necesitan de cambiar. No necesito cambiar. Con este mismo pincel puedo hacer el trabajo. Descargo bien del agua. Ahorita recojo pintura blanca. Descargo. Y empiezo a darle luz a nuestras frutas. Entonces, muy descargada la brocha para que no se nos vaya a perder los tonos. Uh-huh. Simplemente como limpiando. Como, exacto. Para que solamente no suba esa luz sí, de la fruta. Puede ser como por laditos de la fruta. Bueno, y cuando el vestido tiene grabado, como este caso que tiene la negra y el vestido grabado, también podemos sobre ese grabadito aplicar un poco de luz. Sí, ahorita lo vamos, mientras que se nos seca un poquito, le vamos aplicando lo que es la luz a las frutas, no mucho porque entonces se nos pierde el tono, no uh-huh, a toda la fruta, sino como por partes. Exacto. Damos la brocha seca aquí, como en la parte de arriba, uh-huh, a estas piedras también podemos como limpiar el pincel sobre él, uh-huh, empezamos como a limpiar el pincel, dándole están la brocha con acrílico seca, gris solamente, sí, y le está aplicando el acrílico blanco. Sí, también hay óleo translúcido color gris, pero entonces en este caso pues podemos también aplicarle pintura al frío. Uh-huh. Bueno, entonces aquí seguimos dándole más luz a nuestra pieza. Ella queda muy linda decorada, pues ya si empezamos a ponerle todo lo que son accesorios, se nos uh-huh, va a ver más linda. Claro, le pueden colocar unas aretes en esos colores, en las chaquiras o las mostacillas, ¿no es cierto? Sí, doña. Las mostacillas de colores que son tan hermosas, lo que llamamos el tutti frutti. Ustedes simplemente cogen un alambrito dulce, montan ahí todas las patitas de tutti frutti y se las colocan para los aretes, lo mismo para las pulseras. Entonces es cuestión ya de creatividad de cada uno cómo la vaya a decorar. Bueno, Paula Yamile, hermoso el proyecto de esta tarde. Yo creo que los televidentes nos captaron muy bien la técnica que vino a trabajar con ella. Le dimos sugerencias de cambios de piel, que pues no necesariamente tiene que ser la piel solo, pueden cambiar, de dar luces, de aplicar luces y sombras. Entonces yo espero que ustedes hayan quedado súper bien con este proyecto, que lo puedan trabajar en sus casas, compren una negra y se van a pintarla bien hermosa. Si se perdieron el paso a paso, ya saben que simplemente en YouTube buscan Mi Taller Telecafé y ahí les va a aparecer el video y ahí se van a poner otra vez al día con ese paso a paso. Muchísimas gracias, Paula Yamile, por habernos acompañado esta tarde. Con mucho gusto, doña Nelly, un placer y estar acá. Y la seguiremos teniendo muchísimos programas más, porque Paula Yamile también sabe mucho de técnicas de pintura, entonces vamos a tener a Paula Yamile muy frecuente para que ustedes pues, también tengan ahí sus contactos de ella, les esté anunciando todos sus talleres que va a estar dando. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana con otra manualidad para ustedes. Chao, chao. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.